esta ceremonia por lo civil de Baltasar y Austreberta. Teniendo en cuenta pues que el matrimonio no es un juego, que esto debe permanecer para toda la vida, pero si el amor y el destino así lo quisieron, que siempre permanezca en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y lo adverso. Que el amor que nos une hoy no lo interrumpa a nadie. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades, que es el único medio moral y estructural de la familia, que va a ser la sociedad para conservar la especie y acercarse a la perspectiva del linaje humano. Los atributos del hombre, que son fundamentales, su inteligencia y su fortaleza, deben de unirse a las virtudes de la mujer, que son entre otras el amor y la ternura, para el buen ejemplo de sus hijos. La prudencia y el amor que mutuamente deben guardarse los conducirá a un entendimiento justo, tomando como base la igualdad de derechos. Yo le pregunto a Baltasar, ¿acepta por esposa a Austreberta? Acepto. ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con ella? Sí. ¿Y Austreberta, acepta por esposo a Baltasar? Sí, acepto. ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con él? Sí. Este contrato matrimonial está sujeto a régimen de sociedad conyugal. En el régimen de sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y el producto que los consortes adquieren durante su vida matrimonial, inclusive el producto de su trabajo. En los bienes que quedan en la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del 50% con estricto apego a la ley. Las bases para liquidar la sociedad serán establecidas por el mismo Código Civil vigente y sus artículos relativos. Habiendo entregado al contrayente y no habiendo impedimento legal alguno, procedo a leer el acta correspondiente. Oficialía número 8, fecha de registro, 25 de diciembre de 2021. Libro número 1, acta 52, localidad Cacahuatepec, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Nombre del contrayente, Baltasar Morales Pino. Fecha de nacimiento, 12 de abril de 1977, edad 44 años, ciudad mexicana. Lugar de nacimiento, Acapulco, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Domicilio habitual conocido, Las Palotas, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Ocupación, campesino. Nombre de la contrayente, Austreberta Horacio Marco. Fecha de nacimiento, 31 de enero de 1972, edad 49 años. Nacida mexicana. Lugar de nacimiento, Las Palotas, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Habiendo sido regalo contrayente en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal, o habiendo sido dispensado el asistente para la celebración del matrimonio, lo declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales preventivos que di el mismo. Lo ratifican y firman en unión de Cristo quienes terminaron y saben hacerlo, y quienes no, imprimen su huella digital. Juan Baltasar Morales Pino, por conducto, señor Mauro Lazo Villanueva, te entrega a su hija, Austreberta Lazo Marcos. Recíbela como tu legítima y verdadera esposa. De igual manera, Austreberta Lazo Marcos, por conducto, señor Rebriano Morales Cruz, te entrega a su hijo, Baltasar Morales Pino. Recíbelo como tu legítimo y verdadero esposo. Habiendo firmado los contrayentes, así como sus papás y los testigos, están legalmente casados. Y si gustan los novios, pueden darse un beso o un abrazo, con pruebas de amor y cariño. Y que esta unión sea pues para acercar a su familia y tener una buena amistad para el bienestar de sus hijos. Y el que guste pasar a felicitar a los novios, puede hacerlo. Y que sean muy felices. Y que los novios. Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mis mejillas. Cómo me llenas.
sabes cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Thank you.
be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Un signo estrechamente. Miren,
siempre es bueno que el sacramento del matrimonio sea entre dos personas que se aman, hombres, que se aman desde esa experiencia. Porque si solamente es un enamoramiento, eso es muy peligroso, porque pasa. Sin embargo, la persona que ama permanece al lado de su amada, de su amado. Vamos a pedir que nos pidan esta energía por ustedes. Que Dios les dé buena sabiduría y seguir guiando este sacramento. Dios junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad que nos hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él que los consagró un día con el bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con el sacramento peculiar del matrimonio para que se guarden mutua y perpetua fidelidad. Dice aquí contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada y nadie los presione. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos en una ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la santa alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Día otra vez, como mi esposa, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, como en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Te acepto. Te vi y te reconocí enseguida, sonreí. Supe que el amor de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y suspiramos, mi alma y yo. No ocupé decirte lo que siento. La sonrisa ya me delató. Agradezco a Dios cada momento. Porque sé bien que Él nos presentó. Te volvería a elegir en esta vida y en las siguientes hacernos viejos y amarte eternamente. Te volvería a elegir una y mil veces, las necesarias del cielo, y tú te elegiría a ti y sin pensarla. Es calibre 50, chiquitita. Necesarias del cielo, y tú te elegiría a ti y sin pensarla. Thank you.
Me gusta hacerte enojar para hacerte reír un momento después. Me gusta como tu sonrisa llega como brisa a mis ojos cafés. Y es que me gusta como te conocí y me fascina que no siempre me dices que sí. Y en esta historia que se está escribiendo no sería de amor si no estás junto a mí. Me gusta cómo empiezas a mirarme cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón. Me gusta si cantamos juntos y sale en la radio una canción de amor. Es que me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación. Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol. Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar y mi voz, y que te pares de puntitas para besarme mejor. Es que me gusta que por ti trato de ser, pues tú le pones la pimienta en esta relación. Es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío. Ahora imagínate nuestros hijos y que nuestros hijos nos regalen muchos nietos, sentados mirando la puesta del sol. Y puro grupo firme. Me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación. Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol. Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar y mi voz, y que te pares de puntitas para besarme mejor. Es que me gusta que por ti trato de ser y mejor, pues tú le pones la pimienta en esta relación. Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío. Es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío. Encontrando fue un letrero de modesta y ala.
misma amabilidad. Es un hombre que busca trabajo, usted dice papá si le da. Con 3 días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Uy, uy, que ya se subió. Uy, 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 que busca su cuerpo. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió. Thank you.
por acá, aquí estamos con ellos. Siempre estamos ahí trabajando juntos, así que para todos ustedes. Y se llama A la Antigüita, compa. También se llama Rodolfo. Que no suspira, yo se los apuesto.
Chiquitita, y a mí que me lleve.
Yo no puedo tomar un traguito.
Podría curarme ese gran dolor.
Ahí están los temas que están solicitando la gente. Los quiero para soldado.
como siguiente número. Tenemos al padrino de regalo sorpresa, Elena García. Madrina de regalo sorpresa, Elena García. Fuerte los aplausos para los novios. Venga, fuerte los aplausos.
pusieron su granito de arena. Familia Morales, enhorabuena, que se la pasen muy bien. Vámonos, Recio, dice. A la de una, a la de dos y tres. Salud.
1, 2 y 3, tamarindo. A ver, otra vez. A la de 3, a la de 1, a la de 2 y 3. La esposa de mi compa Javier, doña Jessy, ya se había alegrado. Ya llevaba la mano arreglada porque se iban a casar de nuevo. Pues. A la de 1, a la de 2, a la de 3. ¡Aplausos! Fíjese. El grupo Viento y Sol, a manera de Casper Show. Salucita. A ver, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Salud, en nombre de la agrupación Casper, le deseamos lo mejor para estos recién casaditos. Que Diosito me los bendiga y la Virgencita de Jujila. Por ahí, ¿quién está saliendo? Por ahí una tira de qué, de billetes, por ahí, ¿qué? Parece que son piquetitos. Ah, por ahí una tira de billetitos, por ahí, para que se lo disfruten por ahí los novios. Ándale por ahí, que se vayan de vacaciones. Por hoy estamos en la fiesta de sembrina por ahí, creo que sí. Por hoy bien tenemos, ¿verdad? Sí, pero échese para acá unos cuantos, señor novio. Ah, son de la novia. Las mujeres son más duras, dice el novio. Ah, son, es codo duro. No, hombre, pues no le digas así a tu esposa. Imagínate, apenas te vienes casando y... Pero bueno, todo se vale. En la guerra y en el amor. Ándale, por ahí, novio, hay que ayudarle. Hay que romperlo con esa fuerza. Ándale. Ahí están abriendo. Compa de sonido acuario, acá no, chavo, no voy a tumbar la mezcladora. Ándale, por ahí. Por ahí está la licuadora, ándale por ahí. Para hacer ricos licuados y salsas por ahí. Ándale. Compa. Por ahí una plancha también. Ándale, para que ande bien planchadito por ahí. Ahorita lo saludamos, te lo saludamos. A ver, otra cosa por ahí, ¿qué es? Una cafetera por ahí. Claro, para el cafecito en la mañanita, que cae muy bien. Ahí tenemos todos los regalos que están haciendo. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito, ¿eh? Mañana cásense más para que le regalen otras cosas más en los novios. Esto sí, me voy a dar una tarjetita a la madrina o padrino para que cuando
se casa uno de los muchachones acá, vamos a buscar a esa madrina, a ese padrino. Siempre me ha negado algo que me puede dar. Ella me dice que sí,
amanece cuando. Ella me dice que sí, pero no amanece cuando. Tiene miedo que la deje, como el chilito mirando. Tiene miedo que la deje, como el chilito mirando. Mi compadre Javier Morales, y con mucho gusto venimos a amenizar su fiesta. Arriba de cumbia para que la bailes. Ah, ¿para qué la cambiamos? Solicité preguntaba, con mucho gusto. Sale pues de los 15 éxitos. Conjunto Mar Azul se llama y dice Papel Quemado. Chulo, chulo,
sentimiento. Mar azul, el nombre que baja. Por ahí, para que esta gente bonita siga bailando, siga gozando. Ok, vamos a continuar. Claro que sí, ¿dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Venga, seguimos bailando, el tema ya está listo. Se llama y dice: Las 10, mujer.
¡Vaya!